¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy tenemos un programa en el cual nos visitan tres diferentes componentes importantes de un proyecto de investigación, dos investigadoras del mismo y un productor. El proyecto se llama Apoyo al proceso de comercialización de especies frutales de altura a través del conocimiento y divulgación de su contenido polifenólico y potencial bioactivo saludable para beneficio de los productores y de la población costarricense. En este primer segmento nos acompaña la máster Iliana Moreira González quien es investigadora y profesora de la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ileana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en este set. A lo largo del programa, yo espero poder entender ese título. Vamos a, vamos a ver cómo. <laughs> vamos a ir poco a poco explicándolo. Cómo, no se cómo, ¿Cómo nos va? ¿Cómo surge esta iniciativa de investigación interuniversitaria, Ileana? Bueno, nosotros somos un grupo de investigadores de las cuatro universidades del país estatales que desde hace un tiempo venimos explorando especies vegetales que tengan potencial para hacer biomedicamentos o para hacer, eh, servir como protectores en casos de algunas enfermedades. En estos casos nosotros nos enfocamos a trabajar un poco con las especies de, de altura debido a que tuvimos relación con las personas que conforman la cooperativa Frutal Cop, que está situada en Copey de Dota. Y eh, viendo y explorando los productos ¿Cómo que ellos se, tienen, ¿Cómo se dio ese contacto? ¿Ellos los contactaron ustedes o ustedes a ellos? Fue una sinergia. Nosotros en realidad lo hicimos a través de eh, las ferias del agricultor, donde ellos en algunas participan. veces eh, participan con sus productos... Y empezamos a ver que existían también, eh, que ellos venden unos productos que en la literatura están caracterizados como productos muy buenos para nuestra salud. Y entonces, desde ese punto de vista, doña, doña Mirta inició contactos específicamente con la gente de la cooperativa. ¿Quién es una de las investigadoras? Que es una que de las el, investigadoras el nuestras. Elemento. Y con ellos entonces comenzamos ya un co contacto personal y. Eh, explicamos en qué podía consistir la ayuda que las universidades podríamos darles a ellos y ellos fueron muy receptivos y quisieron recibir esa, esta, esta ayuda colaborando bastante con nosotros. Ustedes tienen fondos del Forimves, del Conicet, Coméntenos eh, sí. cómo ustedes solicitan directamente, explícitamente para este proyecto. Exacto, nosotros lo que hacemos es una exploración de las necesidades, digamos, de las cooperativas y de las capacidades que tenemos las universidades para responderles a ellos y entonces formulamos, eh, vimos que existía la convocatoria de Forimbes y formulamos, basado en los lineamientos que Forimbes pide, el proyecto. Forimbes es un fondo de, del CONICET que es para proyectos de investigación, es eh, vinculados con la sociedad. Entonces, eh, calzó muy bien, lo formulamos y lo, lo ganamos. Y con este proyecto, pues entonces estamos ah, dándoles un valor agregado. ¿El proyecto surge cuándo? Cuando ya eh, el, el, Hace, año. el año, sí. Hace dos años. Hace dos años uh -huh. y tiene una extensión de dos años hasta mediados o sea, son, de este Son, año. son cuatro años no, o, o tres solo años. Dos este, años. Es el, este es el último este año. Es el último año. ¿Por qué, qué, qué entendemos por frutos de altura y por qué estudiar frutos de altura? Bueno, los la, en realidad estos tipos de cooperativas han explorado alternativas novedosas para el país en este tipo de eh, para cultivos. En este caso tenemos la manzana variedad Ana. Tenemos el ciruelo, que es los que hemos estado trabajando específicamente. Ahora vamos a iniciar otros trabajos con aguacate. Y eh, ellos también producen todos estos melocotón y esta otra ciruela eh, de altura, al igual que, que la mora. Al estar eh, ubicados en esas zonas, ¿verdad? De la, en la zona, zona de, de los Santos. Santos, entonces se les llama ya frutos, frutos de altura. ¿Estos mismos frutos no se producen en zonas eh, inferiores a esa altura? Bueno, particular. el aguacate, ciertas variedades se producen en zonas bajas, pero los demás sí ya son más exclusivos de las zonas ¿Cómo, altas? Vamos a ver, ¿cómo en el momento en que ustedes eh, presentan el proyecto a las la diferentes ¿Sí? comunidades de los, de los santos, ¿Cómo, ¿Cómo toman ellos el proyecto? ¿Cómo, cómo se da esa vinculación siempre con respecto vi, a los productores? Sí, siempre ha habido un gran interés de parte de ellos y al estar organizados, pues es un potencial que las universidades debemos utilizar porque ellos ahí mismo eh, confluyen ¿verdad? en sus intereses y, podría, y uno puede acercarse y darles una explicación de lo que se podría hacer y ellos dan la aceptación de, del proyecto en, en ese sentido, ¿verdad? En, en una reciprocidad donde ellos quieren recibir. El conocimiento que las universidades podemos generar y usar ese conocimiento para dar, darle un valor agregado al producto y que se venda en el mercado nacional ya con un sello de investigación de las universidades. En, en el último segmento vamos a tener la, la oportunidad de tener a un productor uh -huh. eh, a, acá con nosotros, pero ¿cómo se esa interacción? ¿Qué, ¿Cuál es el aporte de ustedes? En los, ¿Transmisión de conocimiento? ¿Ustedes eh, eh, guían todo el proceso de producción? Coméntenos al respecto. No, bueno, en este caso le, le, te voy a comentar. Nosotros eh, tenemos somos un grupo de investigadores. Eh, hay biólogos, verdad, que le, le hacemos la parte de biología reproductiva de todas las especies. Eh, tenemos la parte química que la hace Doña Mirta Navarro en la Universidad de, de Costa Rica. El tecnológico estamos Elizabeth Hernández, estoy yo y está. Don William Rivera participando en este proyecto de la Universidad Nacional Anayuri, Ana, eh, no recuerdo el apellido en este momento, y nosotros entonces conformamos un grupo para dar todo un paquete tecnológico al, al producto. En este caso, nosotros no participamos en la producción de manzana y estas alternativas porque ellos ya dominaban completamente el cultivo. Lo que hacemos es tomar ¿no? los, los frutos o las partes de la planta que podríamos estarles haciendo análisis fitoquímicos y hacerles la parte química para ver si tiene cierta sostenibilidad el decir que comer una fruta con cáscara o comer ciruelo y comer manzana pues es bueno para nuestra salud. Entonces, Doña Mirta después va a explicar en su segmento en qué consiste... La parte esta, química es, aplicada. Hay molécula? un componente sí. agroecológico también. Exactamente. Nosotros también dentro de, de este proyecto existe eh, la posibilidad de hacer análisis de los suelos y, y, e identificar los microorganismos, reproducirlos y permitir que con base en el uso de microorganismos para biocontrol podríamos estar bajando los insumos químicos que estos productos están estos cultivos están utilizando y así vender un producto mucho más amigable con el ambiente y con nosotros verdad perfecto yo me imagino que ya hay resultados en cada uno de los componentes uh -huh. biotecnológico agroecológico y química aplicada exactamente que vamos a tratar de desarrollar en el siguiente segmento Dentro muchísimas este... gracias Ileana, el no, tiempo con mucho vuela gusto. Eh, hacemos una pausa y ya regresamos con la doctora Mirta Navarro. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre especies frutales de altura. En este segmento nos acompañará la doctora Mirta Navarro Hoyos quien es catedrática e investigadora de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias por estar a con usted, nosotros Gustavo. aquí compartiendo este importante conocimiento. Hablemos de la química aplicada. ¿Qué resultados tenemos en este proyecto de todo lo que usted hace este, como parte de, de la investigación? Ok, Gustavo, ante todo lo que hacemos, y es verdad, eh, coordino un poco la parte, la parte química, digamos los resultados del laboratorio en ese sentido. Eh, lo hacemos también en colaboración, eh, quiero reconocer, del USDA, del, eh, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y también lo hacemos realmente en sinergia con las compañeras del TEC, de la UNA, y, y tenemos compañeras de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica que colaboran también con nosotros: Silvia Quesada y. Gabriela Asof, eh, Asofeifa. Asofeifa. Y, eh, y también tenemos un poquito, que, ahorita que voy a hablar de la, hay un grupo de biotecnología, ¿verdad? Eh, del laboratorio de, de tejidos de, del, del tecnológico. Que nos colaboran también con algunos eh, experimentos que tienen que ver con algunas propiedades de bioactividad de, de estos. Ahora que usted me, me mencionó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sí. eh, eh, coménteme esta relación que no la, no la conocía. Ah, bueno, como grupo, digamos, nosotros, como comentaba Iliana hace un momento, ¿verdad? Eh, eh, hemos venido trabajando con proyectos que tienen que ver con investigación, como el que estamos tratando ahora, como también con proyectos eh, con la vicerrectoría, las vicerrectorías de acción social y de extensión de las distintas universidades. Entonces, Hemos trabajado por muchos años eh, en proyectos que tienen que ver, como dijo ella, con plantas medicinales, con productos, con suplementos nutricionales, etcétera. Como parte de ello, cada uno de nosotros, porque es un equipo pluridisciplinario, ¿verdad? Eh, tiene también relaciones con universidades eh, de afuera, ¿verdad? Y entonces un poco trabajamos con el CSIC de España, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entre otras. Colaboraciones en el sur también. ¿no? ¿Con el Departamento de, de Agricultura, específicamente en esta parte química? Es específicamente, sí, específicamente en espectroscopía de masas, que ya. son unas técnicas bastante especializadas. Que tenemos tal vez uno, un aparato similar en, en la universidad, pero digamos que ellos están, digamos, lo usan como rutina, ¿verdad? Con, con muchos más. Mucho, ok, mm. regresemos a los resultados. Exacto. ¿Qué, ¿Qué ha encontrado ustedes sí. eh, interesante comentar? Eh, bueno, eh, nosotros, como, como decía eh, mi compañera hace un momento, ¿verdad? Eh, justamente estábamos interesados en trabajar productos que pudieran tener posibles propiedades antioxidantes, ¿verdad? Y en esto los frutos de altura, como los que cultivan, por ejemplo, los, los productores de la zona y de, de algunas de estas cooperativas como Fruta Cop, son justamente productos reconocidos en otras latitudes, ¿verdad?, por tener una cierta cantidad de antioxidantes. Un, esos antioxidantes, específicamente, digamos, hay un grupo de antioxidantes que son los polifenoles, los polifenoles, ¿verdad? Que tomaron, digamos, auge un poco con la paradoja francesa eh, de que los franceses toman, eh, perdón, comen mucha grasa, pero toman mucho vino. Entonces los vinos con la cantidad de polifenoles palian un poco, la, bueno, eso que empieza como una broma, a la larga se convirtió en, en una evidencia científica que sí, lo, el contenido polifenólico de algunas frutas, ¿verdad? Eh, de algunos alimentos. Cacao, etcétera, son importantes. ¿Por qué? Porque tienen ese efecto antioxidante, protegen, digamos, algunas, algunas funciones, ¿verdad?, celulares, y por lo tanto hay un auge, digamos, por ese tipo de productos naturales, y sobre todo aún más si son de origen orgánico, como el de estas frutas. Entonces, la idea, si bien es reconocido afuera, es saber. Eh, cuál es el valor que tienen esos, esos frutos verdad aquí en, en costa rica el valor funcional digamos o, o el potencial funcional de esos, de esos frutos en este caso hicimos análisis de eh, por ejemplo, del ciruelo y de la manzana, ¿verdad? Y encontramos que el nivel de, de polifenoles pues, era alto, que, te, que tienen un potencial antioxidante Impostante. interesante, lo hicimos por diferentes pruebas y también se está estudiando las propiedades antiinflamatorias y eh, por otro lado el, se ha, se ha en hecho análisis. Para ver eh, su potencial como eh, en líneas celulares cancerígenas, como de, de colon o, o de estómago, ¿verdad? Y se ha encontrado en, algún, en algunos tipos de extractos bastante selectividad, ¿no? Eh, quiero, quiero resaltar este último punto, casualmente, Mirta. No se sabía, por ejemplo, que el ciruelo y la manzana tenían ya antioxidantes. Entonces, ¿cuál es el aporte o es algo relacionado propiamente al cultivo orgánico de especies de frutales de altura? ¿Dónde viene la novedad, digamos, en ese sentido de este proyecto? Claro, este proyecto es un poco poner la ciencia, ¿verdad? Poder probar, porque si bien vos, o sea, la, o sea el clima cambia, el, el, el suelo cambia, las, las formas de cultivo y de producción cambian, entonces es más bien eh, tratar de encontrar o confirmar que efectivamente se tienen resultados interesantes que en algunos casos nos han dado hasta más interesantes que otras variedades o especies similares cultivadas en otros lados digamos del planeta pero comprobar y si porque si existen le dan realmente un valor y un potencial a una fruta que es comercializada como va a ver usted o como ya se ha dicho más que nada en la feria del agricultor eh, contra eh, eh, frutas, eh, por ejemplo, importadas, que usted encuentra ya a nivel de supermercados, ¿verdad? O, o mercados, de, digamos, más elitistas en cierta forma. Es cómo aumentar el valor agregado, o sea, comprobar que efectivamente nuestros productos, ¿verdad?, de, de los productores y el hecho, la forma en que los cultivan, el hecho que sea un cultivo orgánico, el hecho, como nos, nos, nos dijeron, o sea, el menor uso de químicos, tratar de encontrar el mayor uso de, digamos, de, en este caso, por ejemplo, de los microorganismos propios, todo eso aporta. A, a que el público costarricense, el público meta, verdad, nuestro país, digamos, conozca estas propiedades y de esta forma podamos tener, se pueda hacer un valor agregado para estos frutos. ¿verdad? Quiero que regresemos, ya se lo mencionó, pero como, como destacar un poquito los potenciales beneficios en salud que, que, se puede, se, que pueden tener los antioxidantes eh, que ustedes están comprobando en ciruelo, que, que he dicho ese paso me en llama San. la atención que lean ciruelo, porque yo siempre le he hecho ciruela. O es algo diferente. Es ¿verdad? el árbol, sí. Es, eh, sí. Y, 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 y la manzana. Sí. Sí, pero, ok. Eh, la, los potenciales beneficios son los que se conoce, ¿verdad? Para la nutrición sana, o sea, el hecho de, de, por ejemplo, paliar los efectos mismos que tiene el comer tanta grasa, porque estos, eh, digamos, pueden, al ser antioxidantes, lo que hacen es, por ejemplo, que, que digamos, los, los radicales libres digamos, las sustancias radicales libres que se producen al tener, por ejemplo, los, el, el estrés oxidativo, ¿verdad? Los distintos. El, el, la, la comida con exceso de grasa, el exceso de alcohol, el exceso de, eh, por ejemplo, el no hacer ejercicio, el tener estrés en realidad. Todo y, eso. El sedentarismo. Nos, el sedentarismo. Exacto. Esto nos produce una serie de reacciones radicalarias en el organismo, verdad, y entonces estos frutos, pues, benefician porque son justamente antioxidantes, verdad. Sí. ¿Qué proporción de componentes beneficiosos tienen las cáscaras de estas frutas? Porque existe una costumbre de que todo el mundo pela la cáscara. Uh -huh. Ahora nadie se come la cáscara y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Claro. Este, Ustedes han encontrado dónde específicamente está, si es en la pulpa o es en la cáscara. Bueno, justamente, verdad, el contenido de cáscara de estos polifenoles, ¿verdad? Es muy importante, es incluso más importante que el de la pulpa. Por ejemplo, nosotros eh, quitando, eh, a ver, la, la gente podría pensar, bueno, es porque la pulpa tiene más azúcar, entonces la cantidad de azúcares en sí enmascara la cantidad de polifenoles y puede ser que quitando los azúcares tengamos la misma cantidad de polifenoles en cáscara que en, que en pulpa. Sin embargo, no, no es así. Nosotros hemos, por ejemplo, hecho ya esos son experimentos químicos en los que ustedes eh, puede, puede, puede tener extractos polifenólicos, digamos, mucho más ricos y, es, y la cáscara contiene una, una, muy, una cantidad... Eh, bastante alta importante y también las estructuras bastante interesantes incluso o sea, que, más hay, que la pulpa hay que estimular comer totalmente, frutas con casca totalmente la muchísimas casca es gracias muy importante, Mirta sí. lamentablemente el tiempo aquí es rápido ¿verdad? y eh, pero los aportes han sido eh, sumamente eh, claros y pertinentes okay. ya regresamos gracias. con el productor Don Álvaro Torres muchas gracias Gracias por continuar con nosotros. En este tercer segmento nos acompaña el señor Don Álvaro Torres Arroyo, quien es productor de esta zona de Los Santos que hemos estado mencionando y miembro de Frutal Cop. Muchas gracias, Don Álvaro, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ustedes también. ¿Cómo nace Frutal Cop? Don Álvaro? Coméntenos. ¿Cuándo y cómo nace? Algunos detallitos ahí históricos. Bueno, en los años, por allá de los años 75. Se, se empezó en, en, especialmente en Copérnico de Dota este, eh, con frutas de altura. Se dio un cambio ahí, de, 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 fue una zona muy ganadera y se dio ese cambio de, de, de frutas, de, de ganaba frutas, debido a que habían problemas con la ganadería, con los tipos de, de suelos en la zona. Y, y el es, precio de la carne se, Y el se precio de la, la carne y la leche caliente. sobre todo, sí, era un poco, un poco difícil. De ahí se dio... <coughs> Sembrar frutas eh, individualmente, lógicamente, ahí empezó empezamos algunos agricultores, eh, especialmente mi persona, yo fui el primer productor que comenzó con las frutas. De ahí nació la idea de, de, de ver que, que en la zona se estaba adaptando muy bien para frutas de altura. Y digo frutas de altura porque es una variedad de, de frutas que tenemos allá. Entre eso, este. Eh, se nos estaba haciendo difícil el mercado individualmente, ¿verdad? Entonces, de ahí nació la idea de, de unos productores, unos 10 productores, de, de, de tratar de ver si podíamos organizar un grupo en el cual pudiéramos eh, mercallar y tener mejores, mejores condiciones para, para lograr eh, mejores precios en la fruta. ¿Cuándo Yo, se unen ustedes, don Álvaro? Eh, fruta, bueno, nosotros nos unimos en, como en el año 80. Solamente que fue, hubo varios, pero desde 2006 a, a hoy estamos con Frutalcop, yeah. una organización que cuenta con 64 asociados, eh, los cuales este, estamos en la mayoría en, en este tipo de cultivos. De ahí este, nace la idea de, de, de poder mercadear ya más unidos, porque, nos, como para nadie es un secreto, el Tratado de Libre de Comercio nos iba a perjudicar más. Entonces de ahí nos nace la idea de, de lograr poder mercadear este, eh, unidos, eh, tanto porque el mercado lo exige y por, por, por otro montón de cosas. De ahí nos, 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 nos sale la idea de, de poder mercadear, eh, tratando de ver qué, eh, qué pudimos lograr que la, que, la, que la fruta pudiéramos sacarle mejores provechos. Claro. ¿Cuál es el mercado de ustedes, don Álvaro? ¿Dónde colocan ustedes el producto? Mira, tenemos, tenemos eh, bueno, un mercado, el mercado más fuerte tenemos es la feria de agricultor. ¿De la zona? No, del país. Del especialmente país. En la, aquí en la capital, en San José, tenemos este, eh, mercade, varias partes que, donde se mercadean las ferias. Pero también tenemos, eh, eh, en este caso, nosotros estamos eh, eh, meti metiendo productos eh, Walmart, los Dorma se está metiendo una parte de manzana y en este caso el ciruelo y también en, en otros mercados también que existen en la zona sur también tenemos mercados por allá eh, hemos ido ingresando poco a poco en los mercados interesante sí. ¿Qué, qué expectativas tenían ustedes como cooperativa en el momento que inició el proyecto que estábamos mencionando acá bueno en ese momento nosotros como, como cooperativa pues la idea era, era eh, mercallar el, el, la, la fruta eh, sin saber que, que, que podía, eh, podíamos tener en, en, en esa fruta eh, tantas cualidades como las que hoy día ya sabemos a través de las universidades con tanto el apoyo de ellos, eh, hemos logrado que, que esa fruta pues este, hasta tenga mejor mercado porque al saber, se sabe que la, cualquier fruta es, es, este, es saludable claro. para, para, el, para, el, para el consumo. Pero eh, en este caso estamos que estamos hablando ahorita del caso de la ciruela, este eh, el, el estudio el, que hicieron las universidades eh, el dar el, los resultados que nos dio, este nos ha, nos ha abierto malas puertas. Ustedes desconocían de todas esas propiedades que tenían esos estos frutos. Eh, pues en realidad sí. Sabemos que las propiedades de las frutas son son todas muy 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 amigables para, para el ser humano, pero este al saber y estar exactamente eh, convencido, podemos decirle al productor, eh, perdón, al consumidor, de que, que, que se está comiendo una fruta que, que le va a ayudar mucho en su salud. Claro. ¿Cómo se involucran ustedes como cooperativa en las diferentes fases de este proyecto? Coméntenos eh, en ese sentido, Álvaro. Bueno, este el vernos el, verno, el verno de este logrado, esa parte fue eh, bueno por la visita de, de, de los contactos con, con las universidades, con Doña América y, y el resto de, de instituciones de, 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 de las universidades eh, se contactaron con nosotros y pudimos comenzar a, comenzar a ver, eh, hacer estudios sobre, sobre lo, lo, lo que contenían las, las, las frutas. En el caso de los polinizinoles en, en, en la ciruela, eh, nos ha favorecido mucho. ¿Ustedes han explotado esa, esa propiedad que ya científicamente claro está demostrada? Claro que sí. Se está, se, se, y, se, y han ya han notado ya, una mejora en la, en la venta, por ejemplo, del sí, producto? Por, sí, porque en sí la, la, la misma ciruela de por sí ya tiene propiedades que son muy saludables para la cuestión estomacal, ¿verdad? Entonces, desde ahí, con, con saber que, 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 que tiene esa cantidad de antioxidantes que favorece. Para hoy día que, que la gente padece tanto de problemas de, de, de colesterol, triglicéridos y todo este montón de cosas que afectan a la salud, y, y, y con, un, con un cultivo, como es este, que, por ejemplo el caso de, de la ciruela, este, podríamos bajar mucho, mucho la, 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 eh, ciertas enfermedades que, 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 que acechan a la, a la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo valora usted en términos generales, digamos, el aporte del proyecto a, a la cooperativa, a los intereses de la cooperativa? ¿Ha sido beneficioso? ¿No ha tenido impacto? ¿Cómo, cómo una valoración general? No, ha sido, ha sido muy beneficioso porque lo que mencionaba anteriormente, en, en este caso, eh, el, el poder decirle al consumidor... Las propiedades que, que, que encuentran en la fruta, pues lógicamente este, ha sido muy beneficioso en ese campo, en ese aspecto. ¿Cómo, cómo eh, ya, ya nos queda un minuto, don Álvaro, cómo visualiza usted futuras colaboraciones con universidades públicas por parte de esta cooperativa o cualquier otra de la zona de Los Santos? ¿Usted recomendaría continuar con esa, esa conexión con la academia? Mire, yo creo que. que que es importantísimo, porque eso hace que nosotros podamos, este, unidos y de la mano de, de toda la experiencia de, la, de las entidades, en este caso de las universidades, eh, yo lo veo un, un gran apoyo. En este caso, por ejemplo, eh, con el apoyo de, de las universidades hemos logrado, y el tecnológico, hemos logrado eh, bajar químicos, una cantidad enorme de químicos donde, donde utilizábamos anteriormente, hoy casi estamos produciendo casi que orgánico y la esperanza de nosotros es producir orgánico, eh, cultivos que creíamos que no se podía producir orgánicamente. Que es eso va a tener un valor agregado. Va a tener un valor agregado Inmediato. sobre todo eh, tanto para la tierra como para el, para el ser humano. Y, y a mí me preocupa cuando... Se, se consumía tantísimo químico claro, en, en, en claro, los alimentos, en todo tipo allá. de alimentos y en las frutas. Por ejemplo, el caso, como mencionaba, mencionaba doña Mirta, eh, la, el caso de la cáscara la, de, la, de la ciruela. Eh, tranquilamente se la puede consumir el, el consumidor sin, sin ningún peligro de que vaya, se vaya a contaminar. No vaya a contaminar porque es un producto que ya va muy de la mano con, 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 la, con la agricultura. La orgánica, orgánica. Sí. Muchísimas gracias, don Álvaro. Le agradecemos mucho su visita y también gracias por todas estas frutas que nos va a dejar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a todos y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.